Muy buenas, bienvenido a un vídeo más aquí a Forja y Desván TV, vuestro canal sobre wargames y miniaturas. Y sí, estáis viendo una portada de videojuegos, pero aquí estamos en el canal de miniaturas y wargames. Steam Forge, que ya lanzó en su día Dark Souls, ahora se va a encargar de sacar otra IP muy famosa del mundo de los videojuegos en formato de juego de mesa, Resident Evil 2. Bueno, Resident Evil 2 de toda la vida. Y sí, si lo he pronunciado de esa forma es por la intro del vídeo, que por cierto está hecho como si fuera el inicio del juego. Han hecho un pequeño vídeo preview donde se ve el logo de Resident Evil, se escucha que le dan a Start y pone Resident Evil 2, igual que el videojuego, y próximamente en Kickstarter. Pues van a lanzar un Kickstarter, oye tú, mira qué bien, ¿no? La verdad, a ver. El juego anterior, el Dark Souls, que tengo aquí una imagen para que os vayáis haciendo una idea, la verdad es que las miniaturas estaban guapísimas, eran una auténtica pasada. La campaña de Kickstarter fue brutalísima la acogida que tuvo, porque claro, tened en cuenta, se unieron dos mundos. Por una parte, participaron aquellos que les gustan los juegos de mesa y les resultaba atractiva esta propuesta, y además se unieron en tropel toda la gente que conocía el videojuego. Y ya sabéis que Dark Souls es una IP millonaria que ha vendido millones de copias y hay un culto alrededor de ella. La verdad que es un juegazo, y a ver qué pasa al final, cuál va a ser su próximo nueva IP, si sacan una o nos toparemos al final con un Dark Souls 4. Dijeron que no lo iban a continuar, pero bueno, vamos, volviendo al tema de Steam Forge. La verdad que está muy bien esta iniciativa, a mí me alegra muchísimo. Ahora bien, ¿qué tipo de juego harán? No se sabe nada, simplemente han mostrado el pequeño teaser vídeo que dura 10 segundos, han mostrado el logotipo y ya está, no hay ninguna información, ni fecha de cuándo será, ni nada. Soon, o sea, pronto. Yo creo que de aquí a uno o dos meses ya seguramente lo habrán lanzado, incluso semanas. Y a ver lo que presentan. Porque claro, tenemos distintas opciones. A mí me ha extrañado que para esta IP hayan cogido el nombre de Resident Evil 2. Y no simplemente Resident Evil, el juego de miniatura. Ya es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Por lo tanto, quieren alejarse del tipo de Resident Evil dentro de la mansión. Porque el 1, ya os acordáis, que jugaba dentro de la mansión. Y ya el 2 sí pululaba más por el cuartel de la policía, las calles, sótano y algún que otro laboratorio. Yo creo que quizás se vaya a enfocar más al tipo de juego de Zombicide contra sistema, algo parecido al Dark Souls. Seguramente podría ser que cogieran alguna mecánica que le dio resultado o le ha gustado muchísimo del Dark Souls y adaptarla a este juego de mesa. Me refiero al juego de mesa, no al juego de consola, ¿vale? Pues para interactuar, para crear las instancias y demás. No sé realmente lo que va a acabar siendo. Lo que sí, y vuelvo a recalcarlo, a mí me llama muchísimo la atención que hayan utilizado el nombre de Resident Evil 2 y no el genérico de Resident Evil, que eso sí ya querría decir que nos podríamos esperar muchísimo más. Porque claro, si dicen Resident Evil, tenemos toda la saga, todas las localizaciones, todas las cosas. Llamándose Resident Evil 2, ya sabemos que va a ser Raccoon City. O sea, todo el entorno va a ser Raccoon City. No sé si sacarán después un Resident Evil 1 al juego de mesa o un Resident Evil 3 el juego de mesa. Aunque el 3 también era en Raccoon City, ahora que lo pienso. No lo sé. Pero bueno, lo que significa esto es que vamos a tener nuestros personajes favoritos en miniatura de Resident Evil 2. El esculpido, el diseño 3D de esta gente es brutalísimo, por lo tanto no vamos a poder esperar unas miniaturas realmente increíbles que podremos después también, por supuesto, reutilizar, porque creo... Y supongo que utilizarán la escala de 28 o 32 milímetros. ¿Y quién no quiere saber más de este juego? De todas formas, tenéis la caja de comentarios para especular, contar y hablar todo lo que queráis al respecto. Incluso si hay alguna información, venid aquí y dejadla aquí en el vídeo para los demás que vengan. Así también la veo yo si no me he enterado y puedo también hacer un vídeo. Pero es eso. Comentadlo aquí abajo qué os parece. A mí me llama muchísimo la atención, me parece muy muy curioso y me encantaría saber vuestra opinión al respecto. Y ahora bien, ¿cuándo saldrá? Yo creo que en septiembre. No es nada, gente, de verdad, súper súper emocionado. El Dark Souls no me lo pillé porque había algunas mecánicas que no me acababan de gustar, pero sí tengo el hype con este juego de mesa, a ver qué nos deparan. Y ya sabéis, para ayudarnos, darle un buen me gusta al vídeo, comentad abajo todo lo que os he preguntado
Y no olvidarse, por supuesto, de compartir el vídeo. Eso siempre, siempre nos ayuda muchísimo. Pues esto es todo con estas imágenes de fantásticas miniaturas. Y obviamente me despido ya. Qué preciosidad la de Dark Souls, ¿eh? Mirad, mirad qué esculpido. Pues a ver qué nos depara con este Resident Evil 2, el juego de mesa. Muchísimas, muchísimas ganas tengo de verlo ya y a ver qué tal todo. Obviamente los diseños no se parecerán tanto a estos, sino más a los últimos, porque estamos aquí viendo la portada y los diseños CGI de Resident Evil 2, que si no me equivoco salió en el 98, 99, por ahí, por ahí, por ahí cayó ese juego. Pues nada, gente, nos vemos. Bye, cuidarse.